Muy buenas a todos los seguidores de Fradetismo. Tenemos la Saucony Raid en su versión decimoséptima para analizar. La RAID 17 cambia profundamente. Es un modelo que todo el mundo esperaba. Y todo el mundo lo esperaba porque mucha gente, incluidos nosotros, pedíamos que ya era hora de que añadiesen el Power Ram Plus a la media suela. Y la verdad es que es un cambio notable, es un cambio que va a añadir cosas muy buenas a la zapatilla. Eh, va a perder algunas de, de las características que tenía la RAID eh, históricamente, pero eh, en un porcentaje pequeño. Así que vamos a explicar qué es lo que gana, qué es lo que pierde y, sobre todo, cómo tenéis que enfocar esos cambios: si os van a venir bien, si es lo que buscáis, o si van a restarle un poco eh, el uso que teníais con la RAID 16, porque hay cosas que han ido a peor. Pero en general la zapatilla es mejor que las versiones anteriores. A mí me ha encantado, es una de las zapatillas que digamos más voy a recomendar este año porque lo hace casi todo bien. Se ha unido un poquito al grupo ese de la 880 y de la Cumulus. Zapatillas que es muy difícil que te vayan mal. Así que para empezar, perfiles seguimos teniendo 35 en la parte trasera, 27 en la parte delantera, perfiles medios de zapatilla de entrenamiento, 8 milímetros de drop. Y al añadir el ETPU, que es un poliuretano termoplástico expandido en bolitas, muy similar a lo que era el bus, pero más ligero. Este pago Ram lo que eh, tenía miedo Sauconi es que la zapatilla se convirtiese en, o perdiese un poquito de estabilidad. Lo cierto es que es una zapatilla bastante estable. Sí que es cierto que no logra esa estabilidad que te daba la EVA del Power Run, que era muchísimo. Así que para ello, para compensar eso, han aumentado eh, la base en la parte delantera 6 milímetros hasta 124 y 3 milímetros hasta 96 en la parte trasera. Eso a la zapatilla le hace compensar esa pérdida de estabilidad. Es una zapatilla bastante estable. A pesar de ser una zapatilla con más recorrido de amortiguación, más elástica y con más rebote, pero sí que pierde un poquito de agilidad. Eh, lógicamente, cuando tienes una base más ancha en la parte delantera, la zapatilla es un poco más torpe en el impulso. Así que, eh, bueno, sobre todo se va a notar a ritmos entre 3.34, y 4:10, dependiendo del corredor. Pero es una zapatilla que sigue siendo muy polivalente. Es una zapatilla que utilizaría para calidad, para farlex, para entrenamientos. Incluso para competir en maratón a ritmos desde 3 horas 30 o más lentos. Es una buen, muy buena zapatilla para eso. Así que pierde rango de polivalencia, pero sigue siendo polivalente. En cuanto al material, como digo, Power Run Plus, poligretano termoplástico expandido en bolitas que se unen en un molde. 3 grados de dureza más blando que el Power Run normal, si bien se nota bastante más blando al ser más elástico, al recuperar mejor, las geometrías, este corte sigue manteniéndose respecto a las versiones anteriores, es un corte que es el que nos va a aportar, como veis, facilidad de colapsación en esa parte, en esta zona, todas esas geometrías, aquí favorece un poco la colapsación, pero en esta zona vemos que tiene unas geometrías que dan apoyo al arco. Es un arco que no es muy alto, digamos eh, nivel medio, así que es una muy buena zapatilla para eh, casi todo el mundo, incluidos los plantilleros, como vamos a ver luego. Más cosas en cuanto a la dinámica: es una zapatilla un poquito más pesada, es el principal pero que tiene esta RAID 17, ha pasado de 250 gramos a 270, pero como digo, eh, Pierde un poco de rango en el lado más radical, pero gana mucho en comodidad y en confort en el lado del entrenamiento. 20 gramos tampoco son muy importantes eh, para la mayoría de corredores. Los que más lo van a sufrir, corredores de menos de 65 kilos, que sean ágiles, pero que quieran una zapatilla estable y amortiguada. Digamos, los que están rondando el 20% de nivel, rondando la élite, esos son los que más van a perder con, con el peso nuevo pero la mayoría de corredores van a agradecer mucho el rebote, la elasticidad y la comodidad que tiene esta Ride 17 con respecto a las versiones anteriores dinámica bastante universal como todo en la zapatilla tiene un, un biselado corto en longitud Luego el repunte delantero es moderado, no empieza muy pronto, así que es una zapatilla un poquito clásica en ese sentido, se va a adaptar a muchos tipos de técnicas y es una de esas zapatillas que con la que os vais a familiarizar muy rápido. En cuanto a la suela, tenemos una suela de XT900, como reza aquí esto, esta parte trasera principal parte de impacto en el aterrizaje y luego esta parte del talón interno, principal zona de estabilidad, eh, como veis no tiene taqueado eh, o relieve, es para reducir el desgaste, eh, cuanto más relieve tengamos, más exposición del taco y más desgaste, eh, sobre todo en impacto inicial, y luego el resto de la zapatilla, como vemos, tiene muchísimos tacos muy juntos, eso... Va a hacer que estén bastante protegidos en la exposición eh, al desgaste. Así que con los 69 grados de dureza que tiene ese material, es una zapatilla que 700 a 800 kilómetros más o menos nos puede durar. Tiene una buena tracción. Esos tacos agarran muy bien en asfalto seco. En asfalto mojado se defiende. Diría que ha probado tirando a bien, pero no destaca en ese sentido. En tierra también lo hace bastante bien, eh, sobre todo en tierra eh, en buen estado, no en caminos rotos. Es una suela bastante sobria, cubre las zonas que tiene que cubrir, eh, muy típica en Saucony. No es una no es una suela espectacular, pero eh, va en la línea de lo que es la zapatilla. Digamos que no desentona. Y cumple su función, pero como digo, tampoco destaca más allá del agarre en asfalto seco, donde lo hace bastante bien. Uno de los principales cambios, o quizá el cambio que más me ha gustado y que se ve mucho énfasis y mucho trabajo en él, es el upper. Para muchos seguidores de, de y puede parecer normal o continuista, pero hay muchos detalles que. Para una zapatilla de este rango de precio eh, están bastante bien. Vemos que la malla es muy típica: malla, un engineered mesh de doble capa, capa externa muy abierta, muchísimos agujeros en toda la zapatilla, mucha entrada de aire, capa interna bastante cerrada para dar confort. Y una de las cosas que más me ha gustado es cómo han enfocado la parte media y trasera. Vemos que el logotipo de Saucony es bastante recio, es un termosellado grueso que llega hasta la parte delantera sin molestar en el juanete. En la parte interna, lógicamente, porque muchas veces vamos a impulsarnos con esta zona, no está el logotipo en esta zona, así que no molesta. Y luego le han plantado un panel bastante grueso. Esto no es una malla, es un panel bastante grueso, pero bastante agujereado. Como vemos aquí, ese panel da muchísimo soporte al pie, ajusta muy bien, te da mucha seguridad. Es verdad que el, el Power Ramp sube un poquito, pero es sobre todo este panel el que nos va a dar eh, mucha contención del pie en la zona media. Es una zapatilla con un ajuste muy seguro, tanto en la parte trasera como en la zona media. Es una zapatilla que vais a notar muy natural en el pie. Tiene una anchura más que correcta, eh, digamos estándar. Cordones estriados normales, lengüeta unida a los laterales. Como decía antes, la ventilación me ha gustado bastante porque tiene muchos agujeros de entrada y luego estos agujeros tan grandes, especialmente estos, van a dar mucha salida a ese, a ese aire. El aire entra, refrigera el pie. Y cuando corremos y el pie vuelca el arco, expulsa el aire por aquí y también por aquí. Cuando entra en carga el pie, el aire caliente sale y se va renovando. Ese es un detalle muy importante, sobre todo en esta versión, ya que no sólo cuenta con una plantilla de Power Ram Plus, sino que toda la media suela es Power Ram Plus y eso va a generar más calor que en las versiones anteriores. Otro de los aspectos que me ha gustado bastante. Es que como veis este logotipo se extiende hasta esta zona. ¿Por qué se extiende tan atrás? Si os fijáis es, va a ser difícil verlo, pero aquí tiene unas hendiduras. Lleva haciéndolo unos años Saucony y estas hendiduras me gustan mucho porque esas hendiduras a ver si lo vais a ver. Veis que aquí es más estrecho que en esta zona que hace aquí una forma de estrechez y luego se amplía. Estos agujeritos que van detrás del de hueso del tobillo, digamos que cogen una forma ergonómica para sujetar muy bien el talón. Es un pelín agresivo, pero funciona muy bien. Y para evitar que se note agresivo, lo que le han hecho es darle un acolchado con un acabado muy, muy lujoso, casi de tope de gama. Así que es una zapatilla que va a sujetar muy bien el talón, muy, muy bien. Como veis, en la parte baja no es angosta como en la parte superior. Así que vais a, vais a tener sujeto el, el talón a un nivel eh, top de lo mejor del mercado. Como decía, este logotipo se mete aquí porque aquí es donde está el agujero, donde aquí se mete y ocupa el agujero que hay detrás del hueso del maleolo. Así que es un detalle muy muy avanzado de Saucony, el diseñador de esta zapatilla tiene un nivel espectacular. Y no me extraña que le den el encargo de diseñar una zapatilla tan importante porque eh, la verdad es que este cambio es crucial para la saga. Eh, cosas que no me han gustado del upper de la zapatilla. Como digo, me parece un nivel espectacular de upper, pero hay dos detalles que no me han gustado. Detallitos. Como veis, si os fijáis, aquí tiene este tirador para calzártela y tal. Y aquí tiene tres reflectantes. Si dejo caer esto, es como viene la zapatilla diseñada, te tapa uno. No sé por qué han hecho esto. Puedes poner el tirador así, como la mayoría de zapatillas hace, o puedes quitar este de aquí y ponerle aquí debajo, que al final te va a dar un poquito igual. Pero bueno, eh, fallos que son una chorrada, pero bueno, hay que decirlo siempre. Y luego mi mayor preocupación, no he escuchado ningún problema respecto a esto, no he tenido ningún problema respecto a ello. Y eh, como vemos, aquí tiene, no lo sé si lo vais a apreciar, pero tiene un termosellado que llega hasta aquí protegiendo esta zona, zona muy importante para que el logotipo y la, y la mediasuela no cizalle esta zona, esto está protegido con un termosellado. Así que han cuidado mucho los detalles, pero y ha tenido muchos problemas de rajar los uppers en esta zona de unión. Y no sé si es un poco arriesgado que esta zona de unión, donde has tenido problemas otros años, ahora lo hagas con una malla agujereada. Y por tanto, digamos, debilitada, entre comillas. Pero como digo, eh, con el cambio de material quizás no ocurra nada, pero es una cosa a la que estar atento. En cuanto a la plantilla, típica plantilla de Power Run Plus, 7 milímetros de Power Run Plus, 35 gramos, 37 grados de dureza HC. Increíble zapatilla para plantilleros, como digo, tiene una horma muy buena, no tiene un arco marcado. La plantilla de 7 milímetros que quitas te deja lugar para una plantilla muy gruesa, así que eh, la verdad. Muy bien en, en ese sentido. En general ganamos una zapatilla más amortiguada, más equilibrada. En cuanto a dinamismo, rueda mejor. Es, eh, digamos que el dinamismo es más agradable. El nivel de amortiguación es mayor que en la versión anterior. Digamos que en la versión anterior casi toda la amortiguación te la daba la plantilla y luego lo que notabas era estabilidad y, un, y el tacto un poco seco. Y eh, ahora lo que notas es la misma amortiguación de la plantilla, pero un poquito más profunda porque el Power Ramp Plus te da un plus, como dice su nombre, de recorrido. Y luego el rebote es una zapatilla que se nota más rebotona, con un poquito más de amortiguación en la parte delantera. Así que es una zapatilla más enfocada para el entrenamiento que para un rango de polivalencia muy grande como tenía las versiones anteriores. Aún así, sigue siendo una de las zapatillas de su segmento más polivalentes y poco más que decir se me ha olvidado hablar sobre los cordones vemos que tiene no tiene agujeros tiene unos tiradores eh, en la prueba escrita he dicho que se son bastante recios dudo que se rompan pero si se llegan a romper tampoco habría problema porque todo esto es un termosellado que es de este panel y se podría hacer un agujero para pasar el, el cordón pero bueno es una cosa que mucha gente se fija en ello porque les ha pasado en algunas ocasiones que se le rompan tiradores de estos y muchas veces eh, creen que echa a perder la zapatilla pero en este caso se puede hacer un agujero en el sistema de cordones sin problema no va a ser no es una zapatilla que tenga problemas serios podría mejorar un poquito la suela pero en general es una zapatilla que me ha gustado mucho eh, este año la Triumph lo tiene complicado contra la Raid. Sí que la Triumph es un poco mejor. Pero eh, han pasado la Raid a esta nueva mediasuela. Porque la nueva Triumph que, Triumph que viene tiene Power Run PB. Así que muy bien por Saucony avanzando toda su gama hacia digamos los materiales élite. Y poco más que decir. Tenéis más datos en la prueba escrita. Hasta un próximo vídeo.